En un episodio de Tolerancia Cero, Fernando Villegas se enfrentó a Beatriz Sánchez, quien en ese momento se postulaba para la presidencia, sobre sus críticas al neoliberalismo. Sánchez, al seguir una postura comunista, atacó al neoliberalismo argumentando que las grandes empresas acumulan enormes utilidades y no distribuyen una parte significativa de esas riquezas entre la población general. Según ella, este sistema económico perpetúa la desigualdad al concentrar la riqueza en unas pocas manos mientras deja a la mayoría sin una participación equitativa en los beneficios generados. Sin embargo, esta crítica se basa en generalizaciones y afirmaciones amplias sin un respaldo concreto. Y Villegas con solo una pregunta la deja en completa humillación y en ridículo. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, dejar un aporte con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Guaso Chileno con la verdad y el análisis crítico. Buenas noches, Beatriz. Hola, Fernando. Tú acabas de decir que los que explotan los recursos les dejan muy poco. Tú debes tener la cifra. ¿Cuánto dejan? ¿Cuál es ese muy poco? Es que es variable, Fernando. No, concreto. ¿Tú tienes la cifra? Yo te voy a decir por qué te pregunto esto, Beatriz. Porque veo que no me lo vas a contestar. Te lo pregunto porque esto de que se hace camino al andar, se hace camino al andar, que es más o menos un poco la onda que tú has dicho en varias respuestas que vamos viendo. Eso está bien por una canción de Juan Manuel Serrat, pero cuando uno va quizás a gobernar, yo me tengo que asumir que tú vas a gobernar. Y ahí es donde uno empieza a ver ciertas faltas de detalle y ciertas mecánicas que me recuerdan un poco lo que fue el programa La Nueva Mayoría, repleta de grandes frases, que nunca se pudieron ejecutar porque eran esas frases, que no tenían traducción en el mundo de las operaciones. Perdón, pero es que quiero contestarle algo que pasó un poquito colado que dijo Fernando, pero yo lo quiero detener ahí. Y es cuando estaba haciendo una especie de caricatura respecto a lo que promotemos y no sobre los impuestos. Caricatura? Sí, lo que decías, porque seguramente no me vas a contestar, dijiste tú. Pero yo creo. Buenas noches, Beatriz. Hola, Fernando. Tú acabas de decir que los que explotan los recursos les dejan muy poco. Tú debes tener la cifra. ¿Cuánto dejan? ¿Cuál es ese muy poco? Es que es variable, Fernando. No, concreto. Por ejemplo, para no empezar a entrar en detalle y examinar muchas industrias que puedan ser de extranjeras y que están explotándonos espantosamente. En el cobre, por ejemplo, tú tienes las cifras específicas acerca de cifras que tiene Alejandro, que ha sido muy estudioso en estos temas, acerca de las cifras que quedan en Chile. Tú nos puedes dar una cifra que a ti te parezca muy poco, que está dejando, por ejemplo, las grandes mineras del cobre, como esta que estuvo en huelga hace poco, ¿cómo se llama? La Escondida. La Escondida. ¿Tú tienes la cifra? Yo te voy a decir, ¿por qué te pregunto esto, Beatriz? Porque veo que no me lo vas a contestar. Te lo pregunto porque esto de que se hace camino al andar, que es más o menos un poco la onda que tú has dicho en varias respuestas que vamos viendo. Eso está bien por una canción de Juan Manuel Serrat, pero cuando uno va quizás a gobernar, yo me tengo que asumir que tú vas a gobernar, porque si no esta conversación sería irrelevante como una conversación de señoras jugando canasta. Tenemos que suponer que tú eres presidenta. Podría ser. Tu mamá juega canasta. Bueno, ¿puede ser hombre jugando póker? Sí, pero puede ser hombre jugando póker. No, mujer jugando póker. No sea tan estereotipado. Por favor. Hombres también juegan póker. Esto está bien cuando uno especula sobre cómo debiera ser el mundo, cómo serían las cosas mejor, pero vamos a suponer que tú vas a ser presidenta. Y ahí es donde uno empieza a ver ciertas faltas de detalle y ciertas mecánicas que me recuerdan un poco lo que fue el programa La Nueva Mayoría, repleta de grandes frases, que nunca se pudieron ejecutar porque eran esas frases, que no tenían traducción en el mundo de las operaciones, de la matemática, llamémoslo así. Perdón, pero es que quiero contestarle algo que pasó un poquito colado que dijo Fernando, pero yo lo quiero detener ahí. Y es cuando estaba haciendo una especie de caricatura respecto a lo que promotemos y no sobre los impuestos. Caricatura? Sí, lo que decías, porque seguramente no me vas a contestar, dijiste tú. Pero es que no me dejaste hablar o no me dejaste el espacio. Lo que quiero decir es que en Chile es bien difícil muchas veces hablar de impuestos, porque hay una cifra de impuestos que no es necesariamente la que se paga. Y eso, a eso quiero atender. Hoy día hablamos de los impuestos, por ejemplo, que pagan los empresarios en Chile. E incluso Sebastián Piñera dijo rebajar el impuesto para dejarlo a la tasa de la OCDE. El problema es que comparemos cómo corresponde. En Chile hay una forma de integración de los impuestos, no quiero ser muy técnica porque no se entiende tanto, donde se rebaja un impuesto respecto a otro. Entonces la cifra nominal de los impuestos no es exactamente la cifra que se paga, perdón. Y no solamente pasa eso, sí, gracias, sino que además muchos de los impuestos que se pagan después con exenciones tributarias suben y bajan. Entonces lo nominal, Fernando, y esto es muy importante,
importante, no es exactamente lo que se paga. Entonces, cuando tú me planteas y me dices, bueno, ¿cuánto exactamente? Esas son las excepciones que queremos terminar. Y cuando hablaba de cifra como 180 mil millones de dólares de ganancia de las empresas mineras, es una cantidad enorme. Nadie dice que dejen de ganar plata. El tema es que se reparta lo justo. Beatriz, no, es que quería aclararlo porque sí, parece que... Pero lo aclaraste a media, porque si tú estás tan preocupada del tema de las excepciones, entonces uno estaría pidiendo cifras. ¿Cuáles son las cifras que te parecen a ti escandalosas que no 9, están pagando? 580 millones de dólares el año 2012. ¿De dónde sacaste esa cifra y cuáles son los porcentajes? Son cifras. ¿Cuáles son los porcentajes que paga la minería, que debía ser mucho más, porque a ti te preocupa que pagan menos de lo que debieran y que se llevan toda la plata? Entonces, yo no tengo problema con que paguen o no paguen más las empresas. Por último, yo no soy dueño de ninguna empresa. Simplemente a uno espera un poco más de precisión cuando uno va a ser no simplemente un comentarista, sino que va a ser presidente de la República. Perdona, pero no estoy siendo precisa. No estoy diciendo que ganan esto. No está siendo precisa. Estoy diciendo que ganan esto. En 10 años, estoy diciendo que la cifra nominal hoy día de impuestos en Chile no es necesariamente la que se gana. Estoy siendo muy precisa al decir que el año 2012, y esto es, podemos buscar el estudio, estuve revisando, 9.580 millones de dólares en exenciones tributarias. En otros años ha llegado a 10 mil millones de dólares en exenciones tributarias. Estoy siendo bien precisa con las cifras. ¿Cuál entonces es el porcentaje? Bueno, pero es que eso estoy diciendo la cifra completa. Una cifra absoluta, no un porcentaje, son cosas distintas. Porque el impuesto es difícil, pero Fernando, te estoy explicando, el impuesto es difícil de calcular por lo que pasa hoy día en Chile respecto a la tasa nominal y a lo que efectivamente se paga. Por eso es que es necesario ir cerrando esas compuertas para el financiamiento. Yo creo que podemos seguir un montón de esto. Yo paso. Villegas, conocido por su estilo incisivo y detallista, no tardó en desafiar a Sánchez a proporcionar cifras específicas que sustentaran sus afirmaciones sobre las utilidades no distribuidas y la supuesta injusticia del neoliberalismo. En lugar de ofrecer datos precisos, Sánchez optó por respuestas vagas y evasivas, mencionando que las cifras eran relativas y que la discusión no podía reducirse a números absolutos. Esta evasión es típica en los argumentos comunistas, que a menudo se basan en discursos ideológicos sin proporcionar evidencia concreta que respalde sus críticas. Villegas aprovechó esta falta de sustancia para subrayar que, en el debate político, es esencial presentar datos verificables en lugar de recurrir a generalizaciones que carecen de fundamento. Su aguda capacidad para cuestionar y analizar dejó claro que las acusaciones de Sánchez no solo eran insuficientes sino también carentes de un análisis riguroso. En conclusión, la confrontación entre Fernando Villegas y Beatriz Sánchez en asterisco tolerancia cero asterisco subrayó la debilidad inherente en las críticas comunistas al neoliberalismo cuando estas no se basan en datos concretos. Villegas demostró cómo las acusaciones sin evidencia se desmoronan fácilmente cuando se enfrentan a un análisis detallado y fundamentado. Sánchez, al no poder proporcionar cifras o datos específicos para respaldar sus afirmaciones, quedó en una posición comprometida, evidenciando la falta de profundidad en su argumentación y la vacuidad de muchas críticas ideológicas. Este episodio no solo expuso la debilidad de las críticas infundadas, sino que también resaltó la importancia de basar los argumentos políticos en hechos verificables para mantener una discusión honesta y efectiva. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, dejar un aporte con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Guaso Chileno con la verdad y el análisis crítico.